Narciso Michavila, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, cuando alguien ve esta encuesta, lo primero que piensa dice, oye, esto no desgasta a Sánchez, por tanto, en el peor momento de la crisis sanitaria y con una crisis económica en ciernes, o que se está viviendo día a día al ralentí, pero se vive, dice, entonces, si no desgasta a Sánchez, Sánchez puede gobernar todo lo que quiera y más en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, puede gobernar en las condiciones que está gobernándolo, pero primero que hay que tener en cuenta es que 28% para un partido de gobierno es un resultado muy malo. Es decir, como tenía el listón muy, muy bajo, pues realmente lo que hace es mantener ese listón tan bajo. El Partido Socialista, estando en el gobierno, nunca estuvo tan débil, ¿no? La prueba es que Rajoy un 28% no le permitió gobernar y tuvo que repetir elecciones en el 16 y tuvo que llegar a 33% para gobernar. Y el mismo Pedro Sánchez también en abril, pues 123 escaños no le permitieron formar gobierno. Intentó tener cierta mejora en noviembre y sin embargo empeoró, y de ahí que tuviera que hacer la coalición y aprobar los presupuestos con quien los ha aprobado, ¿no? Dicho esto, en la encuesta lo que sí notamos mucho, Antonio, es que baja mucho la participación, baja de forma muy especial si uno va viendo los porcentajes de voto en los dos partidos de gobierno, como de hecho ya pasan las elecciones de Galicia y del País Vasco, y sin embargo en porcentaje de voto el Partido Socialista es el que más aguanta, porque aunque es verdad que se deja en estos momentos el PSOE 1 millón de votantes de noviembre, nos están diciendo que votarán en blanco o no irán a votar, es gente sobre todo más mayor, es algo esto novedoso. Sin embargo, compensa pues esas fugas con el hecho de que baje la participación para todos los partidos y con captación de voto de Unidas Podemos. Y eso es lo que hace que Pedro Sánchez siga en estos momentos siendo el más votado. Sí, pero baja, por ejemplo, Unidas Podemos sí que baja de 35 sí. a 20 escaños, 15 escaños pierde el partido de Pablo Iglesias. O sea, no rentabiliza sí. para nada su estancia en el gobierno, ¿eh? En ese gobierno de coalición con Sánchez. Sí. Yo he de advertir que nuestra encuesta, respecto al resto de encuestas serias, no hablo evidentemente de las antiencuestas de Tezanos, sino de las que se están haciendo con rigor, la nuestra difiere precisamente en la bajada de Unidas Podemos. Pero es que ya lo vimos y ya lo detectamos en Galicia. Es decir, nosotros con GAC3, la marca de Podemos en Galicia, la veíamos desde febrero, antes de la pandemia, en 2 escaños. La noche electoral nos atrevimos a dar 0,2 escaños y es que realmente se quedó fuera del Parlamento gallego. Y luego en el País Vasco le pasó exactamente lo mismo. Que eso a su vez es lo que hace que esté subiendo mucho también los aliados del gobierno. Y por eso a lo mejor la estrategia que está llevando Pablo Iglesias no es precisamente la más acertada. O sea, lo que está haciendo es potenciar a BNG, que no ha sido aliado en los presupuestos, como sabemos, pero sin embargo sí que está en su espacio, ¿no? Está subiendo mucho Bildu, hasta el punto de que Bildu no supera en voto al PNV, pero sí le supera en escaños, porque Bildu retiene el escaño de Navarra y además optimiza mejor en el País Vasco. Tendría hasta 7 escaños Bildu, histórico. Y luego Esquerra Republicana, que también sube. Es decir, la encuesta lo que detecta es un hundimiento de Podemos a costa de una fuga de voto de los dos partidos de gobierno a la abstención, de Podemos hacia el Partido Socialista y luego de Podemos también hacia todos sus competidores nacionalistas. Veremos qué pasa en Cataluña el 14 de febrero, pero las tendencias pueden ir por esta, claro, en esta línea también, ¿eh? Y luego el bloque constitucionalista más acreditado, sí, el del Partido Popular, Vox, Ciudadanos. Aquí no hay sorpaso del Partido Popular al PSOE, se queda a 13 escaños, pero es verdad que incrementa notablemente el número de diputados, de 89 pasa a 110 el PP, según esa encuesta, ¿no? Ganaría 21 diputados, si no hago mal los cálculos. Y sin embargo, sí, baja Vox, sí, también. A ver, explícanos todo, sí, esto. A ver, vamos a ver. Yo para empezar creo que estamos en volvemos a un escenario bipartidista, ¿eh? Es decir, seguir sumando en bloques es no entender en qué escenario estamos ahora mismo y máxime después de la moción de censura. Y realmente, el que tiene más opciones cuando lleguen las elecciones generales de estar en la Moncloa, es decir, seguir Pedro Sánchez o que entre Pablo Casado, va a ser el que tenga un escaño más.
seguir sumando y viendo la realidad simplemente en términos de bloques, creo que ha quedado ya un poco desfasado. Pero como pasa en Cataluña, es decir, el que siga pensando en Cataluña que el voto se va a emitir en términos de mayoría independentista o mayoría constitucionalista, se va a llevar una sorpresa, porque en Cataluña es muy probable que haya un tripartito de izquierdas que gobierne Esquerra, que eso sí lo sabemos seguro, va a ser el partido más votado, y que lo haga con un apoyo del Partido Socialista y de Podemos, para devolver el favor que Esquerra le ha dado a su vez a Sánchez en Madrid. Bueno, pues en la derecha, en estos momentos notamos que el Partido Popular tuvo, en el momento de la moción de censura de Vox, que Vox tuvo ahí pues un momento de subida respecto a toda la tendencia del año, y sin embargo el Partido Popular vuelve de nuevo a recuperar la tendencia al alza que venía teniendo, que por otro lado es que es lógico. O sea, cuando llega el momento de las elecciones, el eje principal de voto va a ser apoyo a Sánchez o echar a Sánchez. Y eso va a hacer, y eso es lo que está haciendo de hecho ya, que se potencie mucho el bipartidismo. Fíjate, Narciso, hablabas de un crecimiento de Bildu en el País Vasco hasta 7 diputados, pero si hablábamos de Congreso de Diputados de Hemiciclo, de Ejecutiva Nacional, Bildu ganaría 2 diputados y Esquerra ganaría otros 2 diputados. Y sin embargo también hablabas de que PSOE ha perdido 1 millón de votantes, sobre todo de personas mayores. ¿Podría ser eso los resultados? ¿Podrían ser esos los resultados de los acuerdos de los presupuestos generales del Estado? Bueno, a ver, los presupuestos tienen influencia, pero hay 1000 elementos diferentes. Y además en cada sitio se forma, se decide el voto en función de los problemas de los sectores que están siendo más o menos castigados. Pero si vamos a Canarias, por ejemplo, donde la muestra no es suficiente, pero sí hemos hecho una estimación de escaño provincia a provincia, lo han dado los medios, lo tenemos en nuestra propia web y en nuestra propia cuenta de Twitter. Evidentemente en Canarias, por ejemplo, todo el debate de la inmigración está afectando en el voto, y sin embargo no afecta allí pues la ley Celaá y la enseñanza concertada, porque no tiene tanta enseñanza concertada como puede haber en Madrid, como puede haber en el País Vasco o en Cataluña. Y sin embargo, la ley Celaá no afecta en el País Vasco, porque el mismo PNV que apoyó la ley Celaá ya se encargó de decir que tranquilos vascos, que la ley Celaá para nosotros no va a afectar. Sí. Y por lo tanto, la educación sí está afectando mucho en el voto de los madrileños, porque es que había mucho votante socialista, y hablo ya casi en pasado, que llevan a sus hijos a enseñanza concertada. Entonces no entienden este giro de repente del gobierno de apostar exclusivamente por la enseñanza pública, ¿no? Lo que quiero decir es que al final hay muchos elementos. Uno de ellos que hay que tener en cuenta es que la pandemia en la parte de economía y de votos y de empleo está castigando nuevamente, igual que la crisis anterior, sobre todo a los más jóvenes y sobre todo a las rentas más bajas. Está aumentando mucho la pobreza en esos sectores y muchísimo la desigualdad. Y ahí hay más votante de Unidas Podemos. Bueno, una cosa más. Sí. Pierde el voto de mayores y Unidas Podemos está perdiendo el voto de los jóvenes. Pues una cosa más te pregunto, Narciso, por supuesto, de este sondeo que hemos publicado hoy y que hemos conocido a través de la cadena COPE. Si tienes que hacer una prospectiva y tienes que hablar de tendencias, ¿hacia dónde vamos a partir de los datos de este sondeo de hoy? Pues, a ver, yo creo que el 14 de febrero, en función de lo que voten los catalanes, que van a votar en clave del Parlament de Cataluña, evidentemente, pero también con tendencias nacionales, como pasó el 12 de julio en Galicia y País Vasco, en función de lo que voten los catalanes y de la lectura que se haga y después del gobierno que pueda haber, va de nuevo a reconfigurarse todo el voto y va a cambiar muchísimo. Que por encima de la cierta estabilidad que parece que hay arriba, la verdad es que por debajo se está moviendo muchísimo, muchísimo el voto. Bueno, pues lo dejamos ahí, en esa expectativa que nos planteas y que conoceremos seguramente, efectivamente, con ocasión de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Gracias, Narciso Michavila, y muy buenas noches.